Sábado de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persigan. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús continúa analizando la ley antigua, reemplazando cada mandamiento por otro que contenga mayor contenido de amor y de justicia, tal como quiere el Padre. Él sabe que lo único que puede salvar al ser humano es entender que si no se tiene el perdón como punto de partida, jamás se podrá alcanzar una convivencia digna entre seres humanos. De aquí su gran preocupación por la búsqueda de esos valores que quiere el Padre para la humanidad, valores que harán que el ser humano se acerque a la misma perfección de Dios. Todos los mandamientos que hasta entonces han sido norma de vida para el pueblo de Israel y cuya interpretación está en manos de las instituciones oficiales, Jesús los cuestiona para luego introducirles otra valoración ética y moral que de verdad sirva para la reconstrucción del reino. Toda la ley judía empieza a ser reevaluada desde un solo principio, el amor fraterno, que empieza a ser realidad cuando se comprende que todos somos hijos del mismo Padre y por lo mismo todos somos hermanos. Cuando la comunidad cristiana primitiva llegó a comprender que Jesús quería la creación de una sociedad universal unido a través del amor fraterno, fue capaz de romper todos los distanciamientos que histórica y culturalmente separaban a los seres humanos. Esta idea de la sociedad universal logró superar las exclusividades de los judíos. Para Jesús no bastaba solo el amor al hermano de carne, de etnia o de cultura. Era necesario extender ese amor a todos los seres humanos, porque de lo contrario no se construiría el reino de Dios. Se trataba de que todas las personas se humanizaran. Esto sería posible solo en la medida en que todos los seres humanos llegasen a amarse y perdonarse. Solo en esa misma medida se cumplirá lo que Dios quería. Hoy tenemos que recoger en concreto la difícil consigna de Cristo: amar a los enemigos. Su lenguaje es muy claro y concreto. Dice Jesús: si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Amamos a todos o hacemos elección según nuestro gusto o nuestro interés? Según el termómetro que nos propone Jesús, ¿podemos decir que somos hijos de ese Padre que está en el cielo y que ama a todos? Este es el programa que nos propone Jesús, la Iglesia en esta Cuaresma. Es arduo el programa, pero la Pascua a la que nos preparamos es la celebración de un Cristo Jesús que se entregó totalmente por los demás. También a Él le costó, pero murió perdonando a los que le habían llevado a la cruz, como perdonó a Pedro, que le había negado. Ser seguidores suyos es asumir su estilo de vida, que es exigente, incluye el ser misericordioso, entregado por los demás, y poner buena cara incluso a los que ni nos saludan. Que el Señor los bendiga.
Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.